Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, separados completamente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Solamente por Jesucristo podemos entrar al Padre así es que todos nosotros cuando venimos a Jesús lo que requerimos es justificación la justificación está hecha o hay dos elementos súper importantes dentro de la justificación una es la salvación y otra es la redención la salvación es el rescate que Jesús hace y nos ayuda a salir del pozo de desesperación del pecado nos limpia y nos trae con Él. Ese es el rescate, la salvación. Pero la redención es cuando Dios mismo entra al mercado de esclavos donde nosotros estamos, ¿verdad? Aprisionados por el pecado. Y entonces Él viene, rompe las cadenas del pecado, rompe, quita el poder del pecado sobre nuestra vida y nos compra. Somos redimidos para Él. Ahora somos su posesión. Como si nosotros encontráramos en el campo un venado que está aprisionado por una trampa, imaginemos que vamos y podemos nosotros nada más soltarlo, ¿verdad? Esa es la salvación. Pero Dios no se queda ahí. Nos da redención, nos compra y nos hace su posesión y nos trae con él. Nos hace su hij sus hijos. Somos coherederos juntamente con Cristo. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3,16, todo el mundo se lo sabe, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan. Eh, 14.6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino es por mí, solamente por medio de Jesús. Apocalipsis 3.20 me encanta. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. El Señor quiere compartir tiempo con nosotros. Por eso no solamente somos rescatados, sino que ahora somos su posesión. Juan 10 27 dice: Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen la, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Segunda de Corintios 5,17 habla de la nueva naturaleza que tenemos en Cristo Jesús. Somos nuevas Criaturas, Isaías 53, 11, es un versículo que es tan hermoso porque dice: está hablando de Jesús y dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces, cada vez que Dios voltea a verte, cuando Jesús voltea a verte, Él está satisfecho con la obra que hizo, sufrió. Lo que ninguno de nosotros hemos sufrido pasó por situación tan difícil, murió y resucitó por nosotros, pero dice, estoy satisfecho. Cada vez que te ve hay una sonrisa en su rostro. Él rescata nuestras almas, nos da identidad. La naturaleza de la justificación es absolución divina, declarar justo. Somos en ese momento sin culpa. Somos limpios por medio de Cristo, pero esta obra no se queda nada más así porque todos los procesos de Dios son progresivos y constantes. Entonces, Dios no se queda en ya lo salvé, que Padre, vámonos al cielo todos y vamos a disfrutar. No, el Señor tiene algo más elevado para nosotros. Y después de ser salvos, el Señor viene y nos santifica. Él con su propia mano viene sobre nosotros. Santificación es una obra de la gracia gratuita de Dios por medio de la cual somos renovados en el hombre interno, conforme a la imagen de Dios, para que podamos morir cada día al pecado y vivir en la justicia. Romanos 12.2 dice, no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un proceso en la santificación y es un proceso progresivo. No nos quedamos quietos. La naturaleza de la santificación es una separación. ¿Qué es ser santos? Es ser separados, consagrados dedicados, purificados. Usted en su casa tiene una vajilla, a veces de plástico, a veces de peltre o de vidrio o de lo que sea, cerámica, que usa todos los días. Es la que está despostillada, la que le tiene mucho amor. Es aquella que se le quedó cerca del comal y se le hizo toda, o la nuda, el plato. Pero usted la ama y es la que usa. Es donde usted corta en el plato de... En el plato de plástico y queda ahí la marca que usted cortó ahí, en lugar de usar la tabla. Pero es la que a usted le gusta y es la que usted usa. Pero en casa casi siempre tenemos una vajilla apartada para nuestras visitas. Esa es la que nosotros usamos cuando llega alguien a vernos. No le sacamos el plato, la nudo, le vamos a sacar la vajilla eh, especial para ellos. Así también es la separación. El Señor nos separa. Nosotros ya no podemos vivir una vida en donde platiquemos, uh, no sé, chistes de doble sentido. No podemos, no podemos estar en eso porque nuestra visión es diferente, nuestro propósito es diferente. Los medios divinos de santificación, ¿cómo me puedo yo santificar? ¿Cómo le puedo hacer para cada día poder caminar en este proceso? progresivo. Primero en la sangre de Jesucristo. En el momento que usted hizo la oración de fe, en ese momento la justicia de Jesús y la santidad de Jesús vino sobre nosotros. No hicimos nada porque eso fue gratuito. Y cuando Dios nos ve a partir de ahí, él ve la santidad y la justicia de Jesús en nosotros. Eso fue instantáneo cuando usted hizo la oración de fe. Pero también dice, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando estamos viviendo la vida cristiana y nos equivocamos y pecamos, no como una un estilo de vida, sino que pecamos porque eso pasó ese día. Nosotros corremos a la sangre de Cristo y le pedimos perdón, y Él viene y nos limpia, y de esa manera nosotros nos santificamos. El número dos es el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 4:6 dice: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Se acuerdan que Génesis 1:1 habla que la tierra estaba desordenada y vacía, pero que el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que cuando Dios creador dijo, sea eh, la noche y la mañana y sepárense de las tinieblas de la luz y sepárense la luz eh, el agua de la tierra? En ese momento que Dios solamente decía, el Espíritu Santo actuaba, porque la fuerza que hace las cosas realidad y en ese momento se liberaba poder y se hacían las cosas. De esa misma manera, el Espíritu Santo mora en nosotros para hacer cambios y para traer transformación. Y aún en las áreas más obscuras, porque cuando venimos a Cristo, Él nos hace, Él nos rescata, nos salva, pero todavía puede haber áreas en nuestra vida que porque no sabíamos, yo no sabía que eso... Eso deshonraba a Dios, yo no sabía que eso me alejaba de Dios. Entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. El hermano levantó la mano y le iba a decir, eh, ahorita no, preguntas no, es que parece que estoy en la escuela, por eso. Ok, el tercero es la palabra de Dios. Mm. ¿Se acuerdan que cuando estaba el tabernáculo, lo primero que encontrábamos en el tabernáculo al entrar, que bueno, pues nosotros no hubiéramos podido entrar porque nada más el eh, sacerdote era el que podía entrar, pero si nosotros hubiéramos entrado, lo primero que hubiéramos encontrado era el altar del sacrificio. Y después del altar del sacrificio, donde se quemaba sacrificio a Dios, Inmediatamente estaba el lavacro de bronce, que era como una fuente de agua, donde los sacerdotes iban y se lavaban completamente para entonces entrar al lugar santo y al santísimo y servir a Dios en ese lugar, pero ya limpios. Esto nos recuerda que nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios si no es por el sacrificio de Cristo. Ese altar era como es como un modelo del sacrificio de Cristo, pero después viene el abacro de bronce y este es la palabra de Dios. Este es la palabra de Dios está llena de agua viva para nosotros, de promesas. Dice la Biblia, dice la Biblia que es está viva y es eficaz y en el momento que nosotros la necesitamos esta va a venir y nos va a rescatar. Es este fue, esta fuente inagotable que nos, a la cual nosotros debemos de recurrir Primera de Juan 15.3, perdón, Juan 15.3 dice Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Primera de Corintios 11.28 dice Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa Está hablando de la cena del Señor y cuando dice pruébese es examínese analícese antes de comer de la cena del Señor. ¿Y cómo lo vamos a saber qué es lo bueno y qué es lo malo si no es por la palabra? La palabra es la que a nosotros nos dice si vamos por buen camino o cambiamos. Tenemos que hacer nuestro devocional diario para entonces encontrar qué es lo que Dios quiere para nuestra vida esa mañana, ese día. El tiempo de la santificación pues es una posición instantánea porque viene del cielo, es gratuita, eh, pero es práctica y progresiva. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto, si nosotros nos vamos al original, el significado, en la palabra griega el significado. Es un adjetivo que significa terminado, íntegro, perfecto, maduro, completo, llevado a su fin. Lo que está diciendo aquí es que nosotros tenemos que ser gente completa, entera, íntegra. Y yo me imagino como un círculo, como, como una naranja, completa, no le falta absolutamente nada. Efesios 4.13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El proceso progresivo nunca se detiene, se detiene si tú quieres, y ahorita vamos a ver un video sobre eso, pero el proceso es constante. Vengo, conozco del Señor y luego de pronto, Señor, yo quiero servirte, yo quiero... Señor, tener más tu carácter que el mío, uno tiene que aprender. Esta iglesia es impresionante porque ve una necesidad y saca una herramienta. Entonces usted puede venir al cara a cara y aprende y hay una nueva revelación en su vida. Y la Biblia ahora usted la lee diferente. Luego después del cara a cara viene a sanidad interior y el Señor toca situaciones que usted no sabía que tenía ahí o a veces sí sabemos. Rencores y situaciones. Usted se queda en EDE y puede avanzar en el conocimiento. Viene a Reto de Valientes, viene a Rema, a dos igual a uno, entra a un grupo conexión para que usted eh, esté hablando porque aquí nosotros venimos a recibir. Pero en un grupo conexión tiene la oportunidad de hacer vínculos de amistad que le van a ayudar. Entonces, Necesitamos buscar y hacer uso de cada herramienta de esta iglesia. Porque si usted es hijo de esta casa y si usted se alimenta de esta casa, tiene que seguir también el proceso de formación, hermano, para poder ser íntegros y completos, como viene acá en la Biblia. Jeremías 18:6 dice que nosotros somos barro en las manos del alfarero. Pero, como veíamos ahorita en el video, a veces nos detenemos y el proceso está solamente como congelado y no queremos avanzar, o simplemente, oye, hermana, qué flojera venir a EDE. Qué flojera. Es que el domingo en la mañana, el domingo es para la familia. Yo creo que el domingo es para el Señor. Entonces, si nosotros. Esto, esta iglesia no lo pone súper fácil, porque no solamente vamos a crecer en nuestra casa, en la oración, en buscar al Señor, en pedirle a Él que cambie nuestra vida, sino también si venimos a todas las herramientas que aquí se ofrecen, entonces la rueda va a estar girando y nosotros vamos a estar siendo formados. Cada vasija, cada persona tiene un propósito y un fin diferente y específico. Dios nos ha creado con talentos diferentes, con un carácter, con un temperamento, con dones, eh, con muchos dones espirituales que Él quiere poner en práctica en nosotros. Pero no va a poder hacer absolutamente nada de eso si nosotros no estamos en las manos del alfarero, si no somos tratados. No podemos creer, más adelante el video dice: el alfarero, ¿dónde está? Pues en su lugar, ¿verdad? Donde él tiene su puesto o su alfarería, eh, en su comercio, es donde está el alfarero. Y el alfarero no se sale a hacer vasijas a la calle. Lo mismo pasa con Dios. Aquí en esta casa es donde podemos ser transformados. Ah, hay gente que tal vez salió herida de alguna congregación y dicen, no, no, yo busco a Dios en mi casa, yo le busco desde aquí, leo la Biblia. Y se sabe la Biblia bastante más que nosotros, pero el proceso de transformación está dentro de la casa del Señor, en la mesa del alfarero. Así es que yo les animo, hermanos, a hacer uso de cada herramienta. Tenemos muchas, muchas, y tal vez usted diga, pero yo a mis tantos años voy a estudiar Ede. En Instituto Bíblico había, una, había un varón, el hermano Teo, que él tenía 80 años y estaba estudiando Instituto Bíblico. Y cada vez que lo ponían a predicar, él estaba enfermo del corazón, y cada vez que lo ponían a predicar, pues era un problema, porque se estresaba mucho y teníamos que esperarlo y todos hacíamos como que no se tardaba, no súper bien, ¿verdad? para que le echara ganas. Y en las tareas, en los trabajos, en los exámenes, él nunca se hizo para atrás, él hacía su examen. Y yo con él aprendí que no importa a la edad que tú comiences a estudiar, comienza a estudiar. El tiempo se pasa volando y no podemos desperdiciar la oportunidad de crecimiento. Entonces, anímate, hermano. Ven a un grupo conexión, ven al cara a cara, y tal vez tú digas, yo ya he ido a todo. Entonces, multiplícate, multiplica esto en más y tráelos para que ellos puedan crecer en la casa del Señor. El último, eh, la última verdad, o, o de lo último que quisiera hablar es acerca del servicio. Romanos, todos los primeros 11 capítulos de Romanos habla acerca de nuestra salvación, de la obra redentora eh, de Jesucristo en nosotros, del Espíritu Santo, todo lo hace Él, nosotros nada más eh, permitimos que Él obre en nosotros. Pero a partir del 12 empieza a hablar sobre el servicio. El servicio, el motivo del servicio es gratitud personal. ¿Quién está contento y agradecido por lo que Jesús hizo por nosotros? Sí. Amén, ¿verdad? Bueno, eso es lo que nosotros nos lleva. En Mateo 8 habla sobre la suegra de Pedro y dice que cuando Jesús, porque ella estaba enferma, cuando Jesús la tocó y la sanó y ella se levantó, en ese momento, dice la Biblia, que se puso a servirles a ellos. Es lo primero que debe de nacer de un corazón que está agradecido, un fruto de servicio desinteresado e inagotable, e inagotable. No importa cuánto tiempo pase, yo siempre voy a estar como el primer día sirviéndole a Dios. El propósito del servicio es buscar el bien de otros. Ahorita todos tenemos mucho trabajo, todos tenemos muchos problemas, queremos sacar adelante a la familia, queremos ver cada detalle y cada pendiente del día y tenemos tantas situaciones que arreglar y nos olvidamos del prójimo. En Lucas 10, Jesús estaba tratando de explicarle a un intérprete de la ley quién era su prójimo y le habla sobre el buen samaritano y le dice... Y el sacerdote y el levita pasaron por donde estaba ese hombre tirado, herido por ladrones, ultrajado. Y ellos, seguramente, tenían algo que hacer, tenían pendientes que cumplir ese día. Tal vez estaban cansados y habían tenido un día tan difícil. Y lo, lo único que ellos querían era regresar a casa y descansar. Y ellos no se detuvieron y siguieron su camino. Pero dice la Biblia que llegó un samaritano y que ese hombre se acercó y no solamente, a lo mejor ese hombre también tenía problemas, también quería llegar a su casa a dormir, también tenía una necesidad. A lo mejor a la esposa le dijo, ay, voy para allá. Y nada, que no llegaba porque se detuvo a ayudar al, buen, al, al hombre que estaba tirado en el camino. Lo puso en un lugar para que lo cuidaran, pagó, y eso fue completamente desinteresado. Hermanos, podemos tener muchas situaciones en nuestra familia, vivir muchas problemáticas, pero nada ni nadie tiene que estorbar a nuestro servicio para el Señor. El servicio es en la casa del Señor con mis vecinos teniendo una célula, predicando el Evangelio, es entrelazándome con los demás hermanos para un fin común y, el cre y es el crecimiento del reino. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer. La meta del servicio es la gloria de Dios, es glorificar a Dios. Nosotros venimos y en la alabanza y adoración venimos y le exaltamos y le cantamos y rendimos nuestra vida en la alabanza y en la adoración, pero la verdad es que a través del servicio nosotros también podemos glorificar a Dios. Glorificar es darle honra, alabanza. decirle cuánto lo amamos, expresar nuestro agradecimiento a Él. Hermanos, en la iglesia, si todos sirviéramos, si todos, todos sirviéramos, para empezar, todos tendríamos vínculo de amistad con todos porque nos veríamos más frecuentemente. Cuando estás pasando una situación difícil, tú le hablas a tu grupo con el que estás sirviendo o le mandas un WhatsApp y le dices, estoy pasando esto, apóyeme. Entonces tú sentirías un apoyo en tu vida si tú estuvieras involucrado en un servicio. Pero la verdad es que la puerta está abierta para toda la gente que quiere servir. Marcos 9:35 dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Aquí es completamente diferente a la vida allá afuera. Aquí quieres... Crecer en el reino, uno tiene que servir al hermano. Juan 12, 26 dice, quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Juan 13, 14 dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Y eso es lo que hacemos en el servicio. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios y servimos, aquí verdaderamente se comprueba la unidad o la desunidad, ¿verdad? Pero por lo general comprobamos la unidad en el Señor. Juan 12 habla, Juan 12, 23 habla de que Jesús sirvió hasta la muerte. Jesús murió a todos sus derechos y necesidades. Dice el, eh, el versículo 23, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Él sabía que tenía que cumplir su propósito de servicio. Porque lo que vino a hacer él a la tierra es un propósito para servirnos a nosotros. Él vino a morir por nosotros. Por eso dice que el grano tiene que morir. Nosotros, cuando servimos y nos sometemos a una autoridad, pues ahí morimos a nuestros derechos, morimos a lo que yo creo, yo pienso, morimos a todo eso. Y entonces el alfarero trabaja mejor con nosotros dentro del servicio. Porque cuando uno sirve, cuando uno no está sirviendo en la iglesia, lo que pasa es que venimos, nos llenamos, el Señor es tan bueno y vives cosas sobrenaturales porque el Espíritu Santo está contigo y todo es tan hermoso. Pero cuando tú vienes y sirves, Dios empieza a confrontarte tal vez con las motivaciones de tu corazón, tal vez con actitudes con algunas cosas que hacemos que sabemos que no están bien, y entonces ahí es donde empezamos a ser perfeccionados. El servicio, si verdaderamente tú quieres santificarte más rápido, métete a servir, métete a servir. Dice el 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde quiera y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Al final, Jesús sabía que por su sacrificio él iba a glorificar al Padre, iba a glorificar a Dios. ¿Hasta dónde nosotros queremos llegar en la vida cristiana? La vida cristiana es completa. Amamos la salvación y todo lo que leemos acerca de Jesús y, y vivir los milagros, pero la otra parte, hermanos, es servir. La otra parte es servir, porque en el servicio es donde... Es que me dijeron, es que no, porque tratan así a la gente, ni parece que son cristianos, y a lo mejor eso nada más te, te, tú lo percibiste. Entonces hay algo en ti que tiene que ser movido. En el, el servicio es lo máximo. Yo empecé a servir en la iglesia desde los 13 años y me acuerdo que hubo una prédica de Marcos Witt que escuché por cassette en aquel tiempo. Y él hablaba acerca de que lo invitaron a servir en su iglesia y él creía que lo iban a poner a cantar y lo iban a poner a predicar y resulta que lo pusieron a lavar los baños y él dice que mientras que lavaba los baños fue confrontado con las motivaciones de su corazón, con la crítica, eh, también con el orgullo y eso le ayudó mucho. Entonces en la siguiente convención quien quería lavar los baños yo quería lavar los baños. Eran nada más tres baños, hermanos, pero entraban 350 mujeres a esos tres baños. Tenemos que ir más allá. Y yo sé que ustedes aman al Señor, aman al Señor con todo su corazón. Vamos a extendernos hacia el servicio. La vida cristiana es una escuela, es un proceso progresivo de perfeccionamiento en Dios. Seamos hombres y mujeres con las dimensiones completas de lo espiritual. Dios anhela trabajar en nosotros a través de la santificación, pero quiere trabajar también a través de nosotros por el servicio. Este pastel está compuesto por varios ingredientes. Si yo a este pastel le quitara, cuando lo vaya a cocinar, le quito el huevo, pues no va a salir así, ¿verdad? O si le quito el aceite, no va a salir así. O si le quito la harina, pero tiene todo lo demás. Tiene que salir bueno. Vamos a quitarle la harina, a ver cómo sale. ¿Saldría tan bueno como esto? Esto es delicioso, pero sin harina, ¿cómo saldría? La vida cristiana completa tiene varios elementos y no podemos solamente tomar lo que a mí ahorita me conviene. Está bien venir y escuchar las predicaciones y alabar y adorar, pero también lo que sigue es, prepárate. Porque Dios te va a lanzar, te va a promover a algo. Y para eso necesitamos empezar un proceso de formación. Empieza el proceso de formación. Entra a un grupo conexión. Pon una célula. Métete al EDE. Ve al cara a cara. Toma sanidad interior. Toma rema. Ve a dos igual a uno. Ve a padres para toda la vida. Ve a reto de valientes el día que nos presentemos delante del Señor y diga, y Dios diga, hijito, ¿qué hiciste con todas las herramientas que te di? Eran gratis. Yo quiero llegar ese día y decir, mira, check, check, todo, sí, pasé, 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 pero sobre todo porque yo sé que eso me va a hacer crecer aquí en la tierra. Les animo hermanos, vamos a servir. Es lo más maravilloso del mundo el poder servir. El poder servir en esta casa. Amén.